La comunidad wixárika buscará la conformación del municipio 126 de Jalisco. Se trata de los habitantes de la comunidad wixárika de San Sebastián Teponohuaztlán y su anexo Tuxpan de Bolaños, quienes, hartos de la falta de servicios, una vez que han logrado la autonomía en la gestión y manejo de sus recursos, piensan dar el siguiente paso: declarar en Jalisco al primer municipio indígena. Definitivamente la gente de la comunidad, ¿para qué digo la gente de la comunidad? Está harto, ya hemos intentado, son muchos años que nos tienen, no hay otro término más de que hartazgo, y vamos a avanzar, hartazgos del maltrato. Ustedes son testigos por dónde pasaron y cómo están las condiciones. Entonces nosotros vamos a tomar las cosas, vamos a tomar las riendas para echar a andar eso, y hay que mover esos datos porque no se han movido. Lo único que nos traen es despensa, y eso no es la solución. Nosotros vamos a hacer los proyectos pertinentes para que esto, sinceramente, se dé un desarrollo comunal. No nomás hay que contrarrestar poquito, no, hay que acabarlo. Y la sentencia es clara por parte de los abogados de la misma comunidad. Quieren un gobierno sin partidos políticos. No queremos la intervención del ayuntamiento porque por muchas cosas, por ejemplo, uno de ellos son los tintes políticos que no nos ha favorecido, y el segundo es el caso del cambio de régimen, que es otro proyecto y que ya también lo tenemos en puerta, por si no mal recuerdo, ya está aprobado por la comunidad. ¿Cómo cambio de régimen? Cambio de régimen significa que ya no van a estar los partidos políticos, los vamos a expulsar, que se escuche así, los vamos a expulsar por el lado de Bolaños, no Mezquitic, Bolaños, porque así lo ha decidido la comunidad. ¿Sería una administración entonces a través de las asambleas designar? Todo el cuerpo municipal lo va a elegir la comunidad por ser mayoría, todos. Obviamente hay que darle su espacio, ahora sí hay que hacer una diferencia entre indígenas y mestizos, porque así lo ha marcado la ley y así lo vamos a ejercer. Pero no solo es esto, en el territorio wixárika solo los integrantes serían quienes podrían decidir sobre su forma de gobierno. Vamos a desaparecer al ayuntamiento. El ayuntamiento va a seguir siendo el mismo, pero ya no se va a elegir en este caso ni el alcalde ya no va a ser elegido por un partido político, ni va a ser elegido ante asamblea por la mayoría. Así están invitados todos los del municipio de Bolaños para que vengan y elijan. Entonces, en este caso, ahora sí les volteamos la tortilla, que se escuche bien, porque ellos han mandado todo el tiempo. Nos dan puestos de tercera, vamos a llamarlos. Nunca nos ha tocado ni sindicatura ni oficial mayor, hasta en la actualidad se está dando prioridad a eso y en realidad la gente está harto de eso. Que quede bien claro, vamos a cambiar el sistema de elección, de partidos políticos por el cambio de régimen de usos y costumbres. ¿Por qué procede? Porque somos mayoría, somos en promedio el 65% con un 35%, entonces somos mayoría. El ayuntamiento va a seguir siendo el mismo, pero esta vez va a seguir investido por la mayoría de los wixárikas. Aunque todavía no tienen pensado un nombre, es un hecho que en las próximas elecciones ellos buscarán la elección de su propio alcalde y la instalación de un ayuntamiento aparte del de Bolaños y Mezquitic, es decir, conjuntando a estas poblaciones a las que se unirán 12 localidades que son consideradas por parte del municipio de La Yesca en Nayarit, pero que a decir de ellos son parte de la comunidad que corresponde a Jalisco. Con las imágenes de Juan González, Señal Informativa, Rafael Hernández.